Dale, muchas gracias. ¿Sí? Hola, hola, Clara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Bienvenida. Gracias. Sentate, por favor. Nueva retadora. Aquí en el programa tenemos ahora un nuevo reto, un nuevo desafío. ¿Qué tal todo? Todo bien, todo bien. Te suelo ver cocinar en mi canal a la mañana. ¿Cuál es tu especialidad así de comida? Y las pastas caseras. ¿Pastas caseras? Sí. ¿Haces todas desde el todo desde de cero? Todo de cero. Ñoquis, ravioles, fideos, lo que sea, de cero. Mira, alguna vez tengo que probar un poco. Sí. Súper agradable, digo, en la primera consulta. Es la tercera vez que voy con un nutricionista. No estoy acostumbrada. Normalmente veía dietas más en internet. Pero súper agradable. Por suerte, no me va a cambiar muchas cosas de la dieta. Me dijo que están bien todavía lo que estoy comiendo, pero que puedo mejorar. Y espero poder cumplir con sus exigencias. Bueno, Clara, contame un poquito. ¿Qué es lo que estás buscando ahora? ¿Qué es lo que estás queriendo? Bueno, ahora mi reto es ganar el Miss Grand Paraguay. Yo ya participé en la nacional, no en la nacional general, que es Asunción. Ahí gané la corona Miss Grand Asunción y ahora quiero ganar la corona Miss Grand Paraguay para viajar a Birmania. ¡Ah, wow! O sea, es Miss Grand Asunción. Sí. Es una competencia, obviamente, de Miss. El certamen era Reinas Asunción. Y ahí gané la corona de Miss Grand. También se entregaron la corona de Miss Mundo y Miss Universo. Yo gané la de Miss Grand. Y ahora el 9 de junio va a ser la competencia de Miss Grand Paraguay para ir a Miss Grand International. Ah, mira qué bueno. Y apenas se abre la puerta y pasan tantas cosas por la cabeza de uno. Y yo me pregunté, bueno, ¿qué quiere Clara? O sea, ¿qué reto podríamos hacer con Clara? Bueno, ¿y cuáles son los requisitos para que vos puedas formar parte, aparte de haber ganado el Miss Grand Asunción? Claro, bueno, y los requisitos son tener menos de 26 años, no estar casada, no tener hijos y nada, ser alta, delgada. Todo, o sea, que todo lo que tenés que tener. Sí, pero me dijeron que tengo que bajar con unos 3 kilitos por eso. Ah, ¿te pidieron perder un poquito de peso? Sí, para este certamen tenés que estar más flaca que lo que sería para otros certámenes como el Miss Mundo, Miss Universo. Le conté que estoy preparándome para el Miss Grand International. Primero tengo que ganar el Miss Grand Paraguay. Y lo que le impresionó fue que es un certamen en Asia, súper lejos. Si llego a ganar, voy a tener un viaje de 3 días. Y le dije que no importa si no gano, pero por lo menos, no sé, mejor silueta. Él dijo que sí o sí vamos a ganar, pero vamos a ver qué pasa. ¿Qué te querías ir a Birmania? Sí, a Birmania. ¿Qué sabes de Birmania, por ejemplo? ¿Sabes algo todavía? Sí, el 95% de la población de ahí es budista. Muchísimo, son muy creyentes y es un país, le llaman el país del oro porque son ricos en oro por todas partes, tienen muchas, viven más o menos como en el pasado, no tienen tantos edificios, pero es un lugar hermoso, increíble. Ya me fui a China, ellos son países vecinos, están pegaditos y pude conocer mucho la cultura asiática y me encantó la comida, especialmente es deliciosa. ¿Y hiciste ya curso de cocina asiática o tenés no idea? No, todavía, y justamente yo iba a ir a un restaurante asiático para trabajar y empezar a conocer más sobre eso y después nomás tomé otro camino y empecé a trabajar en televisión y ahí tuve que abandonar, pero próximamente. Mira, tal vez bueno. Viajo a Birmania. Ah. Si bien hay cosas que mejorar, él dijo que puedo reducir algunas medidas y así llegar 10 puntos al certamen, pero tengo su apoyo y estoy feliz con eso porque es raro recibir apoyo de alguien, más todavía si es que es alguien que no conoces, ya confía en vos de entrada y espero no decepcionar. Soy pésima para llevar el tupper con la comidita. O sea, que vos comés lo que haya, lo que se te presente. Tampoco, bueno, antes sí, ¿verdad? Pero ahora estoy tratando de no hacer eso, pero sí. ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? 24. 24 añitos. Sí. Bien, genial. ¿Qué te gusta comer? ¿Comes de todo? De todo. Lo que sí no como mucho es carne vacuna. Carne porque vacuna mucho. De repente me hace un poco mal. ¿Sí? Creo que tengo una cierta intolerancia a la carne. ¿Sí? Pero nunca me hice ningún análisis. Comencé a hablar con ella, le pregunté realmente qué es lo que estaba buscando, qué es lo que estaba queriendo y ahí es como que entendí un poquito mejor todo y bueno, seguramente ustedes también en sus casas, porque uno muchas veces se pregunta qué más puede querer esta chica, qué más puede mejorar esta chica y fíjense. Bueno, ¿y en tu casa cuál es la cultura que tienen de alimentación? ¿Son de cocinar de todo? Sí, súper variado. Mi mamá y mi hermano Sebastián son vegetarianos. Mi hermano Santiago es vegano. O sea, son vegetarianos, el otro es vegano. Sí, pero mi papá come de todo, carnívoro.
¿Cómo es la cocina de tu casa entonces? Porque si uno es vegetariano, el otro es vegano. Bueno, mi hermano que es vegano tiene su propia sartén donde nadie más puede cocinar nada que tenga carne. Wow. Por algo de su creencia y todo eso, ¿viste? No, no puedes cocinar en la misma. ¿Hace cuánto tiempo que es vegano? Hace 4 años aproximadamente. 4 o 5 años. ¿Por qué tomó la decisión de ser vegano? ¿Sabes algo de eso? Él era súper carnívoro, solamente comía carne. Él, por ejemplo, se iba en un buffet churrasquería, solamente se servía carne, no comía ni una hoja de lechuga. Y un día se enfermó, le hizo súper mal y le dijeron que era por su consumo excesivo de carne y nada más, de nada de carbohidratos, vegetales, nada. Entonces empezó a volverse vegetariano porque se asustó. Y después se fue a un templo budista y ahí le lavaron el cerebro más o menos y le convirtieron en vegano. Me parece interesante la idea de que él sea mi nutricionista y entrenador, ya que él me va a dar la dieta y después cuando vaya a entrenar me va a preguntar si es que estoy cumpliendo o no, si es que eso es más presión. Y normalmente estoy acostumbrada a entrenar sola, así es que ahora voy a tener a alguien que esté encima mío todo el tiempo diciéndome cómo tengo que ejercitarme y creo que vamos a llegar, si es que cumplo con la dieta y si es que logro hacer los ejercicios que me dice Diego. Principalmente mi idea es, vamos a hacer una evaluación. Sí. Vamos a ver en qué condiciones estás, o también sería bueno que vos nos digas, mira, creo que tengo debilidades en este sector o lo que fuera, porque tu competencia es estética. Sí. Nosotros siempre tratamos de dividir un poquito los objetivos dentro de lo que es un plan de actividad física y nutrición. Hay de repente personas que están buscando rendir mejor en su deporte, hay otras personas que están buscando seguramente mejorar o salud, como habíamos sí. hablado recién, y otras personas como en tu caso, que evidentemente están buscando salud porque tienes que estar o aparentar saludable. Claro. Y al mismo tiempo también estética, ¿verdad? Porque es estar delgada, esbelta, bien, y obviamente lo demás va a llegar por consecuencia de que vos lleves adelante otras situaciones. Claro. Así que eso va a ser principalmente lo que vamos a hacer estos 40 días de preparación para que vos puedas llegar de la mejor manera a tu competencia entonces. ¿Algo tenemos que ganar? No, estás demasiado bien y eso es lo difícil muchas veces, porque hay gente que dice, ¿qué es lo que va a hacer ella ahí? Sí. Pero en tu caso, eso hace que sea mucho más difícil, ¿por qué? Porque trabajar en los detalles y hacer esas mejorías mínimas son muchas veces mucho más complejas que una persona que quiere perder mucho peso. Claro. Así que en tu caso, vamos a tratar de mantenerte lo mejor posible y de que llegues en un excelente momento a ese día de la competencia. Super. Así que bueno, vamos a hacer una evaluación física, vamos a ver cómo estás y a partir de ahí vamos a ver tus hábitos y vamos a ver cómo podemos hacer para ir mejorando. ¿Está bien, Clara? Sí. Bienvenida al reto. Gracias. Miss Gran Paraguay. Sí. Bueno, vamos a apuntar entonces a eso. Damos la bienvenida oficial a Clara Sosa, cocinera de Unicanal y ahora concursante del Miss Gran Paraguay. No importa si sos un atleta profesional o alguien que hace ejercicios por recreación, lo que realmente importa es la cantidad de agua que bebas antes, durante y después del entrenamiento. Volvé a lo natural, volvé a la fuente. Y en eso me dice, Nutri, vamos a sacarnos la remera, total ahí sol, vamos a broncearnos un poco.